escuchaba a una política en una entrevista que decía que Chile era el país más obediente del continente, ¿no? Que respeta más sus reglas, como que camina ordenadita por la calle, no raya, no bota basura, no se pasa el semáforo. Una sociedad muy ordenada y muy respetuosa de como de la arquitectura o de la arquitectura de la calle. En Chile acá vender lechugas en la calle es un delito, eres perseguida como si hubieras matado a alguien. Entonces hay una recuperación de la calle por parte del arte que me parece hermosa. Veo poesía por todos lados, caminar por la calle es súper inspirador, ves un mensaje de aliento, ves un mensaje de resistencia. Ahora es diferente porque ya no, los kioscos están cerrados, digamos, los televisores cada vez generan más desconfianza y la gente en la calle, no sé, se puede encontrar con gente manifestándose con las paredes rayadas, con los bancos cerrando sus mamparas, digamos, sus vitrinas, ellos escondiendo todo, digamos, y la gente dándose cuenta de que en realidad su vida siempre estuvo muy alejada de ese nivel adquisitivo o de ese paraíso que te puede pintar un comercial de televisión. Y me parece súper interesante ver que se dio vuelta un poco la tortilla y que quienes habían tenido acceso libre a todos los recursos, al uso de los espacios privilegiados de la ciudad, tengan que verse ahora con miedo, tengan que verse encerrados ellos mismos frente al despertar de la ciudadanía. Espero que les sirva de experiencia, de aprendizaje. Yo siento que esa ¿cómo se llama? Sumisión por parte de la sociedad civil durante tanto tiempo permitió que aquí las empresas, grandes empresas, se pasearan, se instalaran e hicieran lo que quisieran. Y ahora no, ahora se dan cuenta que hay una comunidad que está despierta y que les reclama los abusos, les reclama el abuso del espacio, el abuso de los recursos, el abuso del capital humano, el abuso de los animales, etc. Pero también es fuerte como encontrarte con que esas paredes tienen, no sé, impactos de balines o cosas así que podría no haber sido una pared, sino una persona también. Muchas veces se pensó que esto iba a suceder o alguien tenía la esperanza de que esto iba a pasar, pero no se sabía cómo, cuándo, dónde, quiénes, de qué forma. Y es un hecho histórico en realidad. Y luego esa falsa concepción que quería instalar el gobierno de que volver a la normalidad. Pero la normalidad a la que ellos quieren volver nunca se va a poder. Porque hay algo muy claro, Chile ya no va a ser igual que antes del 18 de octubre, nunca más lo va a hacer. Estamos hablando del cambio de una constitución que acá ha durado mucho tiempo, que es una de las constituciones que ha asegurado más el status quo y los privilegios de clase de un sector determinado, del sector golpista de antaño.